Hola, hola, bienvenidos a Creaciones Maritza. Hoy te voy a enseñar a hacer un lindo, gigante y hermoso organizador hecho a base de latas de conserva. Si quieres que siga haciendo más trabajos con estas latas de conserva, solo déjamelo en los comentarios para seguir mostrándote unas lindas y hermosas manualidades. Si eres nuevo por el canal, te invito a que te suscribas, me ayudes a compartir estos lindos trabajitos y te quedes conmigo para el paso a paso. Para esto vamos a necesitar las latas que aquí ven en pantalla y las vamos a organizar de la manera que lo están viendo o de la manera que ustedes más prefieran. Yo elegí esta forma y vamos a empezar a forrar. Yo ya forré la parte interna y lo hice con hojas de varios colores para que tenga mucha vida y mucho brillo este lindo trabajito para ir avanzando. Ahora escogí este papel decorado para forrar todas las latas y lo vamos a hacer así. Una vez que ya la tengamos forradas todas las latas, vamos a empezar a pegar con silicona caliente todas nuestras latitas entre sí en el orden y en la forma que nosotros hemos elegido. Y lo vamos a hacer con silicona caliente de esta manera para que esto quede muy bien sujeto y ordenado. Ya que lo tengamos todas las latas pegadas entre sí con la silicona caliente, vamos a traspasar la forma en que ha quedado nuestro organizador a un cartón grueso. Yo ya lo tengo acá cortado incluso. Y vamos a empezar a pegar nuestro organizador de escritorio en este cartón que ya hemos cortado de la forma que estoy mostrando, de la forma de nuestras latas, y lo vamos a empezar a pegar con silicona caliente en cada lata con nuestro cartón para que quede muy sujeto, bien asegurado y eso tenga una larga vida. Ya que lo tengamos pegado, es así como queda. Atrás lo pueden poner otra cosa, yo lo dejé así porque esto no se va a ver. Entonces, una vez que lo tengamos pegado, vamos a pegar entre el cartón y la lata para evitar ver las imperfecciones, vamos a cortar tiras de foamy. En este caso yo elegí color amarillo para que combine con el papel decorado, más o menos de 2 centímetros de ancho, y lo vamos a empezar a pegar con silicona caliente de esta manera y así es como queda. De verdad que le da una vista muy bonita este color amarillo del foamy. Y así va quedando listo ya nuestro trabajito. Luego, con estas piedritas que vienen que lo venden por metros, las vamos a empezar a cortar en tiritas para empezar a decorar en el borde de cada lata de nuestro organizador. Y lo vamos a hacer de esta manera. Una vez que tengamos ya cortado nuestra tira de estas piedritas, vamos a empezar a pegar con silicona caliente, así como se ve. Y esto lo vamos a hacer en todas nuestras latitas, en toda la parte superior de nuestras latas, para darle un mejor acabado a este lindo y gigante organizador de escritorio que queda muy bonito. Luego que ya lo tengamos así decorado, así es como queda. Se ve muy, muy bonito y muy atractivo ese trabajito con los colores de las hojas de colores internos. También se ve muy bien. Y ya que lo tengamos decorado, vamos a empezar a organizar. Aquí viene la parte más simpática y bonita. Aquí en una de estas latas pequeñas estoy poniendo grapas. También estos ganchos presionadores. Nuestro tajador infaltable, nuestra cajita de grapas, nuestros lapiceros, lápices. Luego en la otra vamos a poner plumones, en la otra colores, en el otro lado todo lo que es corte, tijera, cúter, y en el de en medio, que es el más grande, vamos a poner nuestra goma en barra, goma líquida, y nuestro engrapador, nuestro perforador infaltable, también nuestra cinta adhesiva. Y así estamos ordenando todo lo que pueda alcanzar en un organizador completo, súper completo,
de escritorio donde entra todo. Me ha encantado este trabajo porque entra absolutamente todo lo que uno necesita en su escritorio. Me ha gustado porque es muy amplio, espacioso. Tengo todo para guardar. Espero que ustedes se animen a hacerlo porque de verdad es muy práctico y con latas que tenemos en casa. Como les digo, si quieren que siga haciendo manualidades con latas de conservas, solo déjenmelo en los comentarios para presentar otro video en nuestro siguiente tutorial. Ahora me despido y conmigo será hasta la próxima. Espero que este videito les haya gustado y me ayuden a compartirlo. Adiós.